Reina de los Ángeles. Uno de los grupos más grandes en hacer la peregrinación a la Basílica de los Ángeles es el de Pérez Celedón. Pero, ¿cuál es el recorrido? ¿Dónde están los albergues y cuántos kilómetros recorren por día? Veamos. Día 1. Salida domingo 29 de julio, 5 de la mañana. Catedral de San Isidro del General Villamils. Recorrido 36 kilómetros. A las 4 de la mañana damos inicio con una misa, que ya está debidamente coordinada. Este año, nuevamente, gracias a Dios, el Padre Oscar nos lo va a hacer. Después damos inicio, después de misa empezamos a avanzar y llegamos ese día a Villamils. En el transcurso del camino, hacemos una paradita en Hortensia. Ahí hay un camioncito de una familia que siempre se ha preocupado por dar agua dulce, entregar los sándwiches. Ahí se pone un puestecito de mando, digamos, para corregir algunas cositas. Y de ahí de la Hortensia nuevamente avanzamos hasta División. En División hay un señor que nos da también algún tipo de apoyo con el asunto de alguna alimentación. Y de ahí nos desplazamos hacia Villamils. Por tema de espacio, un grupo se queda en la Auxiliadora. Hay una situación de que es pequeño el lugar donde se hospedan a las personas. Entonces, hace 2 años logramos que se quedaran un grupo en la Auxiliadora, 100 personas. Entonces, por ejemplo, las primeras 100 personas que se inscriben, ellos van identificados con una numeración del 1 al 100. Ellos se quedan en la Auxiliadora. Y los demás avanzan hasta Villamils, es como 1.5 kilómetros de diferencia. Día 2, lunes 30 de julio, desde Villamils hasta La Trinidad, un recorrido de 37 kilómetros. Y es nos espera la comunidad de La Trinidad, ahí sí tienen un poquito más de espacio, entonces no tenemos tantos problemas con albergar al grupo. Ahí en la Trinidad son aproximadamente, si no me equivoco, 37 kilómetros, 37, 39 kilómetros, no me recuerdo muy bien, pero por ahí anda. Día 3, 31 de julio, desde la Trinidad hasta San Isidro del Guarco, un recorrido de 40 kilómetros. Bajar mucho y la gente ya va un poco maltratada, muy maltratada, a algunos se le hacen ampollas muy grandes en los pies, entonces el grupo de algunas de nuestras esposas o algunos compañeros lo que hacen es que les curan las plantas de los pies, hay que ellos quitan la bombita, se le saca la agüita, digámoslo así, que están en ampolla, con una aguja estéril y se le inyecta un poquito de yodo para que se le seque, se le hace vendaje, se le pone la media para que siga avanzando. Eso es hasta San Isidro del Tejar, ahí sí son aproximadamente 40 kilómetros. Día 4. Primero de agosto, desde San Isidro del Guarco hasta la Basílica de los Ángeles, un recorrido de 12 kilómetros. Nos espera la gente de la organización directamente de la Basílica en las ruinas. Ahí hemos tenido la dicha que mi esposa doña Patricia logró de que años anteriores no podía entrar todo el grupo. Entonces, por la cantidad de gente, recordemos que el primero de agosto es el cambio del vestidito. Están todos los obispos a nivel nacional, entonces mucho fiel llega a ver el cambio del vestido. Entonces, logramos, como le digo, por medio de doña Patricia, de que nos apoyen. Entonces, cuando nosotros llegamos a la Basílica, hay un contacto que ya nos está llevando y exactamente cuando nosotros llegamos a la plazoleta de la Basílica, anuncian que ha llegado Pérez Celedón, las personas se corren y entramos. Y entramos y únicamente en ese momento dentro de la Basílica está solo Pérez Celedón. En ese momento el padre José Francisco, alguno de los de allá, baja la imagen y nos la expone a nosotros y nosotros la imagencita que nosotros llevamos, se la acercamos para que la compartamos con el grupo. El costo de inscripción es de 17.500 colones por persona, incluye la camiseta, la inscripción y también el traslado de las maletas y otros. A partir del próximo lunes 16 de julio se lleva a cabo este proceso en la Feria del Productor Generaleño.